los hijos de Dios se refieren a ángeles o a espíritus del cielo? Esa es la pregunta que hace esta persona. Muy bien, yo creo que no eran ángeles. Ve, eran seres celestiales. Hijos de Dios, como la Escritura lo dice, pero no ángeles. Ellos eran hijos de Dios. Y fueron echados del cielo y puestos en carne aquí en la tierra, pero no que ellos mismos crearon sus propios cuerpos. Yo creo que toda carne es nacida de sexo, con excepción de Jesucristo. Yo creo que Él es el único ser que ha habido y que ha venido por nacimiento virginal, Jesucristo. Y aquí en esto es en donde yo no estoy de acuerdo con Josefo, no obstante que él es un gran historiador. Yo creo que fueron seres sobrenaturales que fueron echados aquí a la tierra y tomaron control del espíritu del hombre. Y yo creo que esos espíritus están hoy día aquí, todavía caminando por las calles de Jeffersonville. Los mismos espíritus bestiales, lascivos e impíos, viviendo en seres humanos. Algún día estos hombres van a morir, y si hay otra generación, van a tomar otra vez control del espíritu de los hombres. Recuerde, es al igual que Dios. Dios se lleva al hombre que Él usa, pero nunca a su Espíritu Santo. Y este es el mismo Espíritu Santo que aquellos recibieron en Pentecostés. Y es el mismo diablo en formas religiosas que persiguió al Cristo. Es el mismo diablo que está hoy en la iglesia vistiéndose con vestiduras largas, y no tienen que usarlas para... No me refiero a la vestidura que usan para cubrirse, sino que me refiero a la vestidura que tienen sobre su alma. Ve, y dicen, los días de los milagros pasaron, no hay tal cosa como esa. Usted habla de fariseos modernos, exactamente. Sin embargo, la Biblia dice que tendrán forma de piedad, pero negarán el poder de ella. De los tales apártate, apártate de eso, apártate, no te unas a eso. Ellos todavía son hijos de Dios, pero están en una condición caída. ¿Ve lo que quiero decir? Algunos de ellos son ministros, algunos son diáconos, algunos son ancianos de la iglesia, algunos son obispos, lo más pío que puede haber. Pero la Biblia... Bien, ahora voy a contestarle, hermano, la pregunta que me hizo hace un rato. Alguien me preguntó, hermano Branham, quiero llegar a un punto en el cual saber y decir, este hombre tiene el Espíritu Santo porque él hizo esto, o esta mujer tiene el Espíritu Santo porque ella hizo esto. No hay manera que usted pudiera saberlo. Correcto. No hay manera que usted pudiera saberlo. Dios es el juez. Nosotros no debemos juzgar. Ve, únicamente predicar el Evangelio. Vivir. Hace un tiempo atrás, un hombre fue a mi casa y yo le estaba comentando sobre lo que había predicado la otra noche, y él me dijo, hermano Branham, quiero deshacerme de mis pecados, quiero ser un cristiano. Él estaba sentado en el portal de mi casa y me dijo, yo voy a hablar de un gran hombre reconocido internacionalmente que se llama Billy Graham, y fui a sus reuniones y oí que él dijo, todo el que quiera ser un cristiano levante su mano y acepte a Cristo como su salvador personal. Y yo levanté mi mano y después dijo, ahora todos ustedes levántese, vamos a orar. Y yo me levanté y oré, perdóneme, tan sinceramente como podía, pero eso no hizo nada en mí. Después fui a las reuniones de Oral Roberts y lo escuché y vi que todos ellos tenían un gran gozo. Yo fui a hablar con Oral Roberts y le pregunté, ¿qué debo hacer yo para ser un cristiano? Y él me contestó, ve y métete en ese cuarto. Yo le dije que había levantado mi mano en la reunión de Billy Graham, y él me dijo, métete en ese cuarto y quédate ahí hasta que te sientas tan feliz que empieces a hablar en lenguas. Y fui y me quedé allí y oré hasta que hablé en lenguas y salí de ahí, pero no recibí ningún beneficio. Y después fui a otra reunión en la cual me dijeron que todavía yo no había sido santificado, y entonces tuve que santificarme, ponerme feliz y gritar y tener mucho gozo. Así que yo oré y oré hasta que grité, pero todavía. Y yo le dije, hermano, todas esas cosas están bien, cada una de ellas son buenas, el alzar su mano, el hablar en lenguas, el gritar, yo creo en cada una de ellas, pero eso no es la cosa. Ve, es aceptar la persona Cristo Jesús. Ve, ve, no es, esas cosas son atributos: el gritar, el hablar en lenguas, el correr, el gritar, el llorar, el orar, charcharrear, esos son atributos que siguen, pero la primera cosa es aceptar a la persona Cristo Jesús. Ve, así que no hay evidencia que usted pudiera nombrar. Porque un hombre llora, yo he visto hombres llorar y llorar, derramar lágrimas de cocodrilo, y todavía siguen siendo tan pecadores como antes. Escuche, lo único que Jesús tiene son ovejas. ¿Es verdad esto? El pastor conoce sus ovejas.
¿Alguien aquí alguna vez ha escuchado a un chico llorar? Hermano, usted tiene que ser un pastor para conocer la diferencia. Un chivo llora exactamente igual que una oveja. Deje usted amarrados en alguna parte a un chivito y a una ovejita, y cuando balan los dos, no habrá ninguna diferencia en el balido. Y yo he escuchado a ambos en el altar llorando y clamando, ¡oh Dios, sollozando, oh Dios! Y sigue siendo un chivo. Correcto. Gritar, Señor. Los he visto gritar tanto que y corren y saltan y gritan en el auditorio. Usted pudiera decir, hermano Branham, usted no cree en llorar. No me malentienda, seguro que creo en llorar, pero yo estoy diciendo que eso no es la evidencia. Ve, porque los dos lloran. Yo los he visto gritar tan fuerte como pueden, sí señor, portándose de esa manera, y hay mucho entre ustedes de esto que estoy hablando. Los he escuchado hablar en lenguas y salir de la reunión y vivir una vida libertina haciendo todo. Así que eso no es una señal. Usted pudiera decir, tú estás en contra de esto. Oh, no, yo creo en hablar en lenguas. Es un don de Dios en la iglesia. Y si yo lo quitara, quitaría una parte de Dios. Es como si yo me cortara mi lengua. Si yo la sacara de mi cuerpo, entonces no tendría un cuerpo completo. Y en el cuerpo de Jesucristo hay lenguas. El cuerpo de Jesucristo tiene lenguas. Y si usted se las quita, usted quita una parte de Cristo. Y usted no podrá decir que ese es el cuerpo. ¿Ve? ¿Ve? Pero lo que es aceptar la persona, Cristo Jesús. Y estas cosas vienen y se acomodan. Si cada miembro aquí en esta mañana, este pequeño grupo de personas aquí, pudiera derribar las cortinas de separación a cada lado de él, si cada persona recibiera la persona, Jesucristo, no habría nunca más un pleito o un argumento. Únicamente habría amor perfecto, aunque usted todavía creyera esto y creyera lo otro, pero estaría tan lleno de amor que, ve, eso es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, humildad, mansedumbre. Bien, voy a decirle lo que yo pienso, lo mejor que yo sé. ¿Cuál es la cosa más cerca a la evidencia de que un hombre es cristiano? ¿Sabe usted lo que es? Es cuando el alma de esa persona está en dolores de parto. Una persona que siempre está hambrienta y sedienta por Dios. Esas personas, día y noche, no pueden evitarlo. Tienen que hacer algo por el Señor. Están llenas de amor. Y sus almas están de parto. Están de parto todo el tiempo. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas retornarán con regocijo cargando sus preciosas gavillas, ¿verdad? Todas estas cosas. Ahora mire, si esta iglesia, si yo pudiera decir en esta mañana a este grupo de personas aquí, si Dios me dijera, mira William Branham, yo te voy a hacer responsable por lo que tú le digas a ese grupo de personas en esta mañana, ¿quieres que todos griten? Seguro, yo quiero que ellos griten. ¿Quieres que todos hablen en lenguas? Yo quiero que cada uno de ellos hablen en lenguas. ¿Quieres que todos dancen en el Espíritu? Yo quiero que cada uno lo haga. Muy bien, eso está muy bien, pero ¿qué desearías mejor que ellos tuvieran? Yo mejor quisiera tener una iglesia que tuviera una carga en sus corazones por la oración y que estuvieran aquí en este altar noche y día y que sus hogares estuvieran también en constante oración, humillándose y tratando de que la gente venga a Dios, haciendo llamadas a los hospitales y visitando al enfermo, tratando de convencer a la gente que venga a la iglesia y haga lo correcto. Yo preferiría tener eso que todo lo otro puesto junto, aunque lo otro es correcto y se le ha dado a la iglesia. Pero si se me diera a escoger, yo preferiría tener eso, porque si yo tengo eso, lo otro tomará su lugar por sí solo. Ve, si usted tiene eso, si se pone hambriento de Dios, el gritar tomará su curso. Si usted está hambriento de Dios, el hablar en lenguas tomará su curso. Si usted está hambriento de Dios, eso mismo lo mantendrá usted hambriento. Ahora, si usted se nota que está poniéndose indiferente, recuerde, examine, porque es otro espíritu tratando de obrar en usted. Permanezca delante de Dios, humilde, con su alma en desesperación. Yo puedo probarle a usted, por la Biblia, que la primera vez que el ángel de Dios salió a sellar con el Espíritu Santo, él únicamente selló a aquellos quienes clamaban y gemían por las abominaciones hechas en la ciudad, Ezequiel capítulo 9, ¿verdad? Él puso un sello en las frentes de aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones hechas en la ciudad. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Les voy a preguntar esto, terminaré lo más pronto que pueda. ¿Qué sucedería hoy día
si el Espíritu Santo saliera por todo Jeffersonville, New Albany y Louisville para sellar a aquellos que estuvieran en sus casas clamando, Dios, envíanos un avivamiento. Estoy tan hambriento por una reunión. Oh, Dios, mira los pecados de la ciudad. Oh, ¿no es esto terrible, Señor? Oh, Dios, mándanos un avivamiento, por favor. Mándanos un predicador fiel. Envíanoslo. Oh, Señor, permite que el Espíritu Santo... ¿En dónde se detendría a sellar? Piensa en esto. Hermano Branham, ¿qué quieres decir? Quiero decir que, y digo esto en reverencia y en temor, que yo creo que ese día está por terminarse. Que aquellos que estarían adentro ya están. ¿Ve? ¿Ve? Las puertas se están cerrando. No tienen esa carga ya más. Billy Graham ha tenido reuniones por toda la nación, y también Oral Roberts y todo el resto de nosotros. Hemos clamado y orado y todo. Pero ve usted, las puertas están cerrándose. El que sea sucio, ensúciese más. Estoy citando la Escritura. Y el que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Yo creo que las puertas de los gentiles se están cerrando. Ve, el día del tiempo del cumplimiento está para terminarse. Solo faltan unos pocos más de entrar. La razón que usted no puede tener reuniones como esas es porque no hay desesperación en el alma, es porque usted no tiene esa carga. Recuerdo que hace años ustedes siempre me han escuchado hablar de aquellos días de oración y dedicación aquí en el tabernáculo. Eso no nos hizo más grandes, pero en ese entonces eso es lo que se estaba viviendo. Dios estaba llamando a su iglesia. Yo los veía postrados en el altar gimiendo y sollozando toda la noche, e iba a sus casas y usted podía escucharlos en sus recámaras, hombres y mujeres clamando, oh, Dios. Usted los podía ver entrar a la iglesia y el piano empezaba a tocar, Jesús, guárdame cerca de la cruz. Y las lágrimas fluían de sus mejillas, usted sabe. Así entraban a esta iglesia, y luego usted iba a otra iglesia y escuchaba que tocaban. Hay una fuente preciosa. Y gemía, oh Dios, salva a mi hijo, salva a mi hija, está perdida, Señor, por favor. Usted ya no encuentra eso ya más. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu de Dios se ha apartado. Jesús dijo, predijo esto, mejor dicho, que porque el amor de muchos, el amor de muchos se resfriaría, que porque la maldad se había multiplicado, el amor de muchos se resfriaría. ¿Ve? ¿Ve? Se resfriaría, se apartaría, el amor se está menguando. Y a lo que ellos entraron fue a una forma, a golpear el piano y a gritar, ¡oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y alabado sea el Señor! ¿Ve? A eso, solo una forma. No se engañe a sí mismo. ¿Ve? Se está engañando a usted mismo. ¿Ve? No importa si tenemos... Yo no me estoy refiriendo a nuestro tabernáculo, estoy refiriéndome a lo que he visto por todos los Estados Unidos. Ha llegado a ser solo una forma, solo una imitación de lo que antes teníamos. Esa desesperación en el alma está ya por terminarse. Oh, hermano, hermana, Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, tenga misericordia. Fíjese en esos avivamientos y cosas que hacen. Solamente es golpear y golpear y golpear sus panderos, y el Evangelio se está predicando más claro. Mire hoy día, tan pronto como el avivamiento se termina, ellos ya no vuelven. ¿Sabe qué? Permítame decir esto, yo no sé por qué no salgo de este pensamiento, pero mire, Jesús dijo, el reino de Dios es igual a un hombre que tomó una red y la echó a la mar, y cuando él la sacó, venían en ella numerosas especies marinas, por supuesto. Él cogió tortugas, cogió serpientes y cogió cangrejos, perros de agua y peces, ¿ve? Y yo creo que la red, ahora fíjese, aquí está una tortuga y aquí está un pez. La tortuga no puede hacer nada porque es una tortuga. Era una tortuga desde el principio. Su naturaleza es de una tortuga y eso es todo lo que en él hay. Ahora recuerde, les dije que iba a orar por los enfermos. Ve, él es una tortuga desde el principio y sigue siendo una tortuga. Y si él es una serpiente desde el principio, seguirá siendo una serpiente hoy. Y si es un perro de agua desde el principio. Y yo creo que la red ha sido arrojada y arrojada y arrojada hasta el punto que casi todo el pez ha sido sacado del lago. Esa es la razón por la cual dicen, tengo mis manos levantadas, gloria a Dios, quiero ser salvo, alabado sea el Señor. Y un par de días después dicen, oh, Lidia, ¿sabes que esa cosa no? Tonterías, yo pensé que estaba bien. ¿Por qué es esto? La naturaleza que está en él es la de un perro de agua desde el principio, y la serpiente era serpiente desde el principio. Ahorita ya casi se ha sacado todo el pez del lago. La red se pondrá a secar.
y Jesús vendrá y entonces Él tomará a sus peces. ¿Ve lo que quiero decir? Si hay una porcioncita de cristiano en usted, si hay una porcioncita de deseo en usted de servir a Dios, agárrese a ella tan fuerte como usted pueda en esta mañana y presérvela con todo su corazón. Los hijos de Dios tomaron para sí hijas de los hombres. Seguro, ellos eran hijos de Dios, y hoy día todavía son hijos de Dios, pero son hijos de Dios caídos, algunos de ellos muy escriturales, que si pueden citar la escritura, son hijos de Dios. ¿Usted sabe que Satanás era el brazo derecho de Dios? ¿Usted sabe? Él sabe más de la escritura que cualquier teólogo del mundo hoy día. Hablando de, él está confundiendo seminarios, especialmente a estos bautistas de aquí, que están diciendo que Jesucristo era hijo de un romano. Quiero decir, de un soldado alemán. Yo tengo el libro que dice eso y se los voy a enseñar a ustedes uno de estos días. Muy bien, rápidamente, Éxodos. Nunca vamos a llegar a esa a menos que dejemos esto. Las abordaré ahorita rápidamente. Yo sé que estoy tomando mucho de su tiempo. Me pueden dar solo unos cuantos minutos más.